Pues así es como se ve aquí el campo de aquí de este camino que se va rumbo hacia Carrizal. Venimos desde acá arriba, desde Lomas de San Francisco. Y pues así es como se ve, miren. Igualmente ahorita hicimos un video allá atrás con el dron, pues para que se vea pues cómo se ve el paisaje. Y la verdad pues así es como se ve el paisaje en las alturas. La verdad pues muy bonito, ya está más verde por este lado, por acá por el camino real que se va rumbo hacia Carrizal. Acá abajo se encuentra también el mirador, el grande, que pertenece hacia Cuayuca de Andrade, igualmente a Carrizal, y también se encuentra el mirador el grande que pertenece a Zacapala, Puebla. Así como me comentaron que ese rancho está dividido por ambos municipios, y la verdad pues muy interesante, la verdad pues muy muy padre ese ranchito del mirador. Y pues así es como se ve allí, sí, en las alturas. La verdad ya un paisaje muy padre, ya muy bonito, ya está muy verde por este lado. Y la verdad pues qué les puedo decir, pues que disfruten el paisaje. Igualmente saludos para los que se encuentran en la Unión Americana. Un saludo muy especial para el señor Simón Sánchez, que se encuentra ya en Chicago, me parece que por ahí se encuentra. También saludos para la señora Amanda, que se encuentra por allá en la Unión Americana. Igualmente un saludo muy especial. También para el señor Luis Alberto, que se encuentra allá en la Unión Americana. Que disfruten pues estos bonitos paisajes de por acá, por su pueblo natal. Y pues miren, pues así es como se ve acá en las alturas. La verdad pues ya con el dron pues ya se ve más diferente. El paisaje más padre, más bonito, pues qué les puedo decir, que así es como se ve ya en las alturas. Igualmente pues estamos haciéndoles este bonito video, este bonito recuerdos para todos los familiares que se encuentran en la Unión Americana, pues que disfruten pues estos bonitos paisajes de por acá por este bonito rancho. Y pues así es como pues se está haciendo pues este bonito video para ustedes. Ahorita vamos hacia rumbo hacia Carrizal, y así es como se ve este bonito camino principal que pasa por acá por el mirador. Así es como se ve por el camino, igualmente pues muy padre, muy bonito. Y igualmente pues vamos hacia Carrizal. Pues así es como se ve en las alturas. Gracias también para todos los familiares que se encuentran allá en la Unión Americana, pues que disfruten pues estos bonitos paisajes, estos bonitos recuerdos. Me imagino que antes por aquí pasaban todos los de Carrizal rumbo hacia el Moralillo, a Santa Inés, a Aguatempan, pues muchos también iban a Lomas de San Francisco, pasan por acá por Siete Lomas. Igualmente pues así es como se ve ahí en las alturas. Y pues miren, así es como se ve, miren este lugar. Ahí se encuentra pues un árbol de chilayas, me parece que así es. Estos árboles por acá muchos se ven. O muchos lo conocen por chicos, algo así. Pero chiste que ahí va la movida, ahí para que pues disfruten esos recuerdos allá en la Unión Americana. Toda la paisanada que radica, igualmente también los que se encuentran ahí en el Mirador el Grande, igualmente allá en la Unión Americana, pues que vean esos bonitos recuerdos. Y pues miren, así es como se ve pues este bonito lugar, estos bonitos paisajes de por acá por el Camino Real que va rumbo hacia Carrizal. Y como les comento, estamos así rumbo hacia Carrizal, así es que pues disfruten pues estos bonitos paisajes. Y pues así es como se ve pues ya está, estos campos ya más verdes, ya por acá ha llovido un poquito más. Y pues así es como se ve pues este bonito lugar. Y pues así es como pues estamos haciéndoles pues otro bonito video, otro bonito recuerdos por acá. Y pues así es como se ve, miren, ya estamos por acá, ya este bonito lugar, este bonito camino que vamos, como les comento, vamos a ir a rumbo hacia Carrizal. Vamos a hacer otro video allá en las alturas con este bonito dron. Vamos a hacer otro video por acá, ya llegando por allá por Carrizal. Vamos a hacer otro bonito video por allá.
para más o menos cómo se ve, y pues así es como se ve pues estos paisajes. Saluditos para todos los que se encuentran en la Unión Americana, y pues así es como estamos realizando pues otro bonito video para todos los recuerdos que les lleguen a toda la paisanada allá en la Unión Americana. También saludos para el señor Simón Sánchez, también para el señor Luis Alberto, también para la señora Amanda y su esposo, igualmente que vean estos bonitos recuerdos. Y pues así es como se ve, pues miren acá estos bonitos lugares, estos bonitos paisajes, y pues miren, así es como se ve. Pues vamos a hacer pues un bonito video aquí en el camino, a ver cómo me sale. Y pues miren, así es como se ve. Vamos a ver qué tal me sale aquí hasta allá. Voy a vivir del ranchito aquel que un día tuve que dejar para irme a Estados Unidos. Mis tierras voy a sembrar para recordar a mi papá todo lo que él me enseñó cuando apenas era un niño. Mis papeles no arreglé, por eso me regresé para mi pueblo querido. Y aquí me voy a quedar, ya jamás me alejaré de la tierra donde he nacido. Me fui y me alejé buscando el sueño guajiro. No lo pude conseguir, por eso me regresé, crucé por muchos caminos. Ya me encuentro aquí, en la tierra que me dio cuando apenas era un niño. Aquí me siento feliz, ya jamás me alejaré de mi terruño querido. Pues miren, pues ya sí estamos acá, ya llegamos nuevamente por acá, y pues miren, así es como se ve este bonito paisaje de por acá por Carrizal. Así es que vamos a hacerles pues este bonito video para ustedes, y pues qué les puedo decir, disfruten pues este bonito paisaje. Pues miren, pues ya estamos acá, ya falta poquito para llegar aquí a San José de Carrizal. Pero antes vamos a hacerles pues este bonito video acá con el dron en las alturas. Y pues miren, así es como se ve acá en el camino principal que va rumbo hacia Carrizal. Ahí está, en esta parte de allá vamos a ir rumbo hacia Carrizal. Ahí va la vereda, el camino. Pues nosotros lo conocemos como camino real, el camino principal hacia rumbo hacia Carrizal. También va hacia Cuayuca de Andrade. Y pues vamos así a hacerles este bonito video así en las alturas, este bonito paisaje. Y pues así es como se va aquí en las alturas. Aquí en las alturas pues ya se ve más diferente, ya se ve el paisaje pues un poquito más, pues más, no, más diferente con el dron. Esperemos que disfruten pues este bonito
video. Igualmente, apenas también pasó su feria. Allí fuimos también a hacerles ese bonito video para todos los que se encuentran en la Unión Americana. Y pues así es como se ve ya en las alturas. Pues este es el camino principal que va rumbo hacia Carrizal. También, pues de paso, también se va para Coayuca de Andrade. Así es como se ve en las alturas. Igualmente, pues el paisaje, pues ya más diferente, ya más verde. Pues ya más que nada, pues ya también ya se llegó el tiempo de trabajo acá en estas regiones. Por acá, por San José, Débora, Carrizal. Igualmente, pues también ya todo el mundo ya comienza a trabajar. Ya llegó el tiempo de trabajo para los que siembran, pues, maíz, los que siembran frijol. Por este lado, por acá, por esta parte de esta región, de estas comunidades. Por acá, por esta área, las orillas de Coayuca de Andrade, ya siembran el cacahuate. Sí, me comentan que lo siembran desde el 14 de junio. Ya empiezan a sembrar el cacahuate. Pues más que nada, pues así es como pues lo cultivan por este lado. Igualmente, pues también siembran la milpa, lo que es el frijol. Y pues todo eso, ¿no? Lo que se siembra por esta parte de esta región de por acá, por Coayuca de Andrade. Todas sus comunidades. Igualmente también nosotros allá en Loma de San Francisco, pues se siembra también el maíz, el frijol. Ahí muchos pues siembran este riego de calabacita. Igualmente también siembran el jitomate, pero más es el frijol y el maíz. Igualmente nosotros empezamos a sembrar ahí desde el 20 hacia adelante, el 20 de julio, perdón, el de junio hacia adelante. Ya comienzan a sembrar ahí pues todos los de ahí de rancho de Loma de San Francisco, Loma ahí de Loma Cajón, ahí Santo Domingo Chapultepec, que pertenece a Tepeji de Rodríguez. Pero ahorita estamos por este lado, por acá, por aquí, por Coayuca, por acá, por territorio de Carrizal. Y pues así es como se ve igualmente a las alturas. Igualmente también un saludo muy especial también para el señor Simón Sánchez, igualmente que se encuentra allá en la Unión Americana, igualmente su familia que se encuentra acá por Carrizal. Igualmente pues saludos a su familia, también para el señor don Alfonso Ponce. Igualmente un saludo muy especial para ese señorón de por acá por Carrizal. También saludos para él y su familia que se encuentra allá en la Unión Americana. También para la señora doña Amanda y su esposo que se encuentra allá también en la Unión Americana. Pues que disfruten pues estos bonitos recuerdos, pues estos bonitos videos que le estoy haciendo para ellos, especialmente por allá por la Unión Americana. Que disfruten pues estos bonitos paisajes, pues estos bonitos recuerdos, que pues para que les llegue por allá, por donde quiera que estén, ¿no? Igualmente pues así es como estamos realizando pues este bonito video. Ya por ese lado igualmente pues ya se encuentra, así como les comento, pues ya se encuentra pues ahí Coayuca, municipio de Coayuca de Andrade. Desde aquí de Carrizal para allá pues son como unos 8 minutos, mucho por mucho unos 10, pero es menos por ahí así, desde aquí de Carrizal hacia Coayuca de Andrade. Así es que pues ahí estamos haciéndoles pues este bonito video, más que nada pues para todos los que se encuentran allá en la Unión Americana. Y pues así es como pues también pasa aquí el camino real, desde allá, desde la parada de Piedras Colgadas de Loma de San Francisco, colindando con Santa Inés Aguatempa. Desde ese camino viene recto hacia, pues va directo hacia Coayuca de Andrade, pasando a los ranchitos. Desde allí una parte de Siete Lomas, y desde allí ya viene abarcando desde por acá por el Pitayo, que ya pertenece a Zacapala. Y desde allá viene igualmente ya colindando aquí con este bonito ranchito de aquí de El Mirador el Grande, igualmente que pertenece aquí a Coayuca, igualmente aquí a
Carrizal, pues así es como pues pertenece todavía por acá una parte. Me parece que la otra parte igualmente de ahí del Mirador el Grande ya pertenece a Zacapala, Puebla. Sí, así es como me comentaron ahí, pues, la otra vez que vine a hacer un video allí de un casamiento, pues así es como me estuvieron contando pues esos bonitos detalles y pues yo me sorprendí porque pues, porque hay dos capillas y pues yo pensé que pues, yo creo que la otra le iban a tirar, pero no, pues ya me comentaron que pues no era así, es que pues, una parte del Mirador del Grande, pues ya pertenece aquí a Carrizal, aquí a Cuayuca de Andrade, especialmente el municipio de Cuayuca. Ya la otra parte del Mirador el Grande ya pertenece a Zacapala, así es que ahí está dividido ese ranchito. Y pues así de esa parte viene el camino, pues desde ahí ya llega hasta Carrizal, pues este camino principalmente. Y pues así es como pues estamos haciéndoles pues este bonito video aquí en las alturas, pues para que pues les lleguen pues esos bonitos recuerdos, esos bonitos detallitos que les estoy haciendo especialmente para todos los que se encuentran en la Unión Americana, que pasaron por estas veredas, este camino principal, camino pues, Camino Real. Nosotros le conocemos por Camino Real, hay muchos que lo conocen por diferentes zonas. Entonces pues así es como estamos haciendo pues este bonito video, por acá por Carrizal. Y pues como les comento, pues así es como se ve pues el paisaje. Ya con este dron, pues la verdad pues ya se ve bonito el paisaje. Pues aquí, pues más que nada por estas zonas de acá de estos bonitos serranías. Para mí son como unos cerros, pero muchos dicen pues serranías, ¿no? Pues así igualmente pues se ve por acá. Igualmente pues como les comento, saluditos para todos los que radican allá en la Unión Americana, desde acá del Mirador el Grande, acá en Carrizal, igualmente todos los que se encuentran en la Unión Americana, pues saluditos, y también para los que se encuentran en Cuayuca y se encuentran pues todos los paisanos allá en la Unión Americana, igualmente pues saluditos, todos por allá que pues disfruten pues estos bonitos recuerdos por acá, por esta bonita región, este bonito municipio de aquí de Cuayuca. Y pues así es como pues estamos realizando pues este bonito video para ustedes acá en este bello paisajes de acá de Carrizal. Y pues miren, pues así es como pues estamos haciendo pues este bonito video aquí en las alturas. Y pues miren, pues así es como se ve acá el camino principal. Miren, pues de ahí viene el camino, pasa por este lado, por acá. Y pues se va hacia rumbo a Carrizal. Y pues disfruten pues este bonito recuerdo, este bonito video. Igualmente saluditos. Y así como vamos a hacer pues otro bonito video para ustedes. Pues miren, pues ya vamos a ir a hacer el video todo el camino hasta llegar hasta Carrizal. Perdí mi más grande amor, por eso lo traigo dentro, dentro muy dentro del corazón. Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Voy a pedirle al destino que él se encargue de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón.
Quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción, pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón. Platicarle mi sufrimiento, de tanto que la he extrañado, amor por otra mujer no siento. Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Se encargue de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción, pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón. Allá por la Sierra Baja, Álamos el municipio, allá se encuentra mi pueblo, cerca de los Cajoncitos, es mi rancho el Carrizal, lugar sereno y bonito. Linda madre morenita, que nos cubres con tu manto, cuida de siembra y ganado, siempre bendiciendo al rancho. Mi Virgen de Guadalupe, tu morada está en lo alto. Al trote de buenos cuacos, los chavalos van montando, caballos bien arrendados, a las muchachas paseando, por el bordo de la presa y las veredas del rancho. El cerro de fondo está en el paisaje, el zanjón, la piedra bola, entre arroyos y faldales, también la lomita Vichy, escenarios naturales. Cuando vamos para el rancho, mi corazón se acelera de gusto de ver los montes, los represos y praderas. Cuando cruzo el Manojaqui, manoteamos la hielera. Ahí le va Ponchito Calvo. Qué chulo los tiempos de agua, va corriendo el San Isidro, lleno está el tanque del Toro, ya florean San Miguelitos, reverdece el Carrizal,
por todos sus rinconcitos. Por el barranco hay papachis, ubalamas, también sidras, las ciruelitas del monte, chichicamotes y tunas. Hay tempisques y pitayas y sabrosas aceitunas. La humadera en las cocinas siempre anuncian un buen caldo, frijolitos de la olla y un buen guiso de venado, de nixtamal las tortillas y un cafecito colado. Las carreras de caballos, gusto y tradición del pueblo, gente de todos los ranchos, ganan y pierden dinero. Son las fiestas de diciembre, son las fiestas de Año Nuevo. Ya con esta y me despido, ya le cante al carrizal, ya en Álamo, Sonora, este es el lindo lugar, entre los cerros y arroyos, muy fácil lo has de encontrar. Pues ya llegamos por acá, por el centro de Carrizal. Ahí se encuentra la capilla y ahí se encuentra igualmente ahí la cancha pública. Y pues así es como pues le hicimos un bonito video, un recorrido desde acá arriba, desde aquí cerca de del mirador El Grande. Y pues miren, así es como pues vamos a hacerles pues este pequeño video para ustedes. Esperemos que les haya gustado y saludos también para los que se encuentran en la Unión Americana. Y pues, que les guste pues este bonito video. Saluditos para el señor Simón Sánchez, para la señora Amanda y su esposo, también para Luis Alberto, que se encuentra allá en la Unión Americana. Y pues miren, así es como se ve acá en San José Débora Carrizal. Hasta luego y hasta pronto.